Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo las recompensas de Food Champions Division Rivals. En esta ocasión, después de mucho tiempo, vamos a abrir la cuenta de un suscriptor. Vamos a abrir la cuenta de FX Edu. Vamos a ver que le toque este crook, gente. También decirles que feliz Nochebuena a todos. Hoy es Nochebuena. Bueno, cuando suba este video, espero que sea Nochebuena. Si no, feliz Navidad. No sé cuál de los dos días la voy a subir porque pues van a ser días ocupados. Plata 1. Algunos sobrecitos por aquí, un player pick. Vamos a ver qué le toca. Esta semana hay muy buenos jugadores en el Team of the Week. Hay bastantes jugadores, diría yo, rescatables, así que un chalop. Algo es algo, la verdad es que es malos player picks, no podemos aquí decir nada. Pero vámonos directo aquí a los sobres. Son solamente dos sobrecitos los que tenemos aquí. Vamos a ver si sacamos algo en estos packs de jugadores de oro premium. Siempre puede salir un freeze. Imagínense que nos está con Dembele, un Saint-Maximin en esta cuenta, sería brutal, ¿no? Vamos a ver si nos sale algo. Uy, creo que panel sí es, ¿no? Panel, ¿será if? ¿Será if? Es if. Tenemos if. Son por lo menos 12.000 moneditas de descarte. Porque aparte es Bundesliga. Sus 12.000 moneditas vale este Adrien Silva. No es una carta obviamente top. Pero está bien, ¿no? Son sus moneditas. Está muy bien. Y aparte este sobre no está mal. 1.083 por ahí. Le voy a mandar toda la lista para que ya él lo venda o se decida qué hacer. Uy, un Manolas atrás, ¿eh? No está mal este sobre. No está nada mal este sobre. No está nada mal. Ahí puede sacar sus moneditas para mejorar su equipo. Y vamos con el último pack de esta cuenta, el Mega Pack. Y de aquí vamos a mi cuenta, en la que espero que me toque por ahí algo top. Hay jugadores bastante top esta semana. Un Teo Hernández no me quejaría. Uy, es jugador de Team of the Group Stage, no, de la Champions nomás. ¿Quién es? Jordi Alba. Uy, piqué media alta. Por lo menos creo que valen ahorita como 20,000 monedas este pique, o 30,000. Por ahí va, debe estar rondando por los SBCs que hay. Le puede servir si está haciendo algún SBC. O lo puede vender y comprar más medias. Está bien, la verdad, esa carta está bien. No estuvo mal en general, sacó como 50,000 monedas fácil entre las cosas que le salieron. Yo lo vería bien. Pues bueno, gente, vamos a mi cuenta a ver qué nos toca ya. Bueno, gente, ya estamos con mis recompensas. El resumen está en el canal por si quieren ir a ver este Food Champions. Pude fácil hacer oro 1 mínimo. Pero como vieron, la conexión ya no me dejó jugar. Literal, no pude jugar los partidos. Literal, me quedaban 8 partidos. Oro 2 no está mal. Fue un buen Food Champions en general para mí. Lo hice bastante bien. Vamos a ver si esta semana podemos llegar. ¡Suárez! ¡Suárez de 89! Ojito, ¿eh? No es una carta que me emocione como tal, de que es una carta brutal que quiero usar o algo así. Pero no deja de ser un Suárez de 89. Y Morata por aquí. Esto pinta bien, empieza pintando bien. Incluso puede que Cup Miner sea más usable. Pero un medio 89 no se lo despreciamos a nadie. Más lo que con lo que anda costando ahorita. Y Adrien Silva detrás. Bueno, no está tan bien al final los player picks. Pero algo más usable. Pero ese Suárez me sorprendió bastante. No esperaba un media tan alta. Vamos a los sobres a ver si ahí nos toca algo mejor. Bueno, gente, de momento nada. Unos panelitos por ahí, pero muy malos. Vamos a ver si nos toca con estos dos mega packs especiales. La verdad hay freeze muy buenos en sobres. Pero son pocas cartas. Están también los... No, Road to the Final. Pero como vemos, fuera de paneles promedio, no nos ha tocado nada del otro mundo. Un Aspas por aquí. Pero es que son cosas que a esas alturas no vale más que lo que cuesta la media, prácticamente. Bastantes malas recompensas en mi... bueno, Suárez por ahí está bien. Pero en general yo estoy viendo malas recompensas. También estuve viendo mientras... antes de grabar y todo eso, el Twitter. Y también muy malas recompensas. Ella debería darnos algo por Navidad. Antes regalaban sobres, ahora ni eso. Último sobre, gente. Con este me despido. Así que dejen su like. Comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y en Twitch, que también está en mi descripción. Y vamos a ver qué nos toca. Caminante, por favor. No, ya. Ya, gente. Si no es caminante... F. F total. Ferran. Uff, Sarabia. No, esto es horrible, gente. Horrible estas recompensas. Horrible, díganme ustedes qué les salió. En mi caso, cosas muy malas. Así que vamos a ver ustedes qué les salió. Y hasta la próxima.